Alp, ¿quieres casarte conmigo? Queremos a Marmaris hacer la pedida. Todo el hospital está aquí. Madre mía, lo que has montado. No quería perder ni un minuto más esperándote. Entonces, una vez más, ¡sí quiero! ¡Lo hemos oído! ¿A que sí? Sí, yo soy testigo. ¡Lo hemos oído! ¡Enhorabuena, pareja! ¡Bravo, bravo! ¡Vaya! ¡Qué genial! Sí. Sí. Esma, muy buena organización, buen trabajo. Alp, hermano, enhorabuena a los dos. Pero tenemos que terminar la fiesta, ¿vale? Hay que volver al trabajo. Vamos. No. Venga, chicos. No, hombre. Lo siento. Gracias. Gracias. Nos vemos en la habitación de Kerem. Vale. Tengo que ir primero a ver al padre de Melda y voy. Bien. Míralos. Les da igual todo lo demás. Qué bonito, ¿no? Es amor. Aunque usted lo sabrá. Yo soy el desgraciado que aún no. Lo siento, doctora. Sus resultados del TAC. ¿Está todo bien? ¿Dónde está? No está aquí. En fin, no le pasa nada. Pero tú búscalo y avísame. De acuerdo. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo te encuentras ahora? Me encuentro bien. Vale. La operación fue sencilla. Te recuperarás pronto. Muchas gracias, doctor. No sabe lo que ha hecho por nosotros. Eso es bueno. Que la operación fuera tan... tan sencilla. Es genial. Entonces, podemos ir a Chanakale. Cuando tú quieras. No ha podido hacerlo. ¿Cómo? Dijo que me quedaría aquí unas semanas cuando terminara la operación. Sí, es verdad. Pero a veces las cosas cambian de repente. Por eso no hace falta que te quedes tanto tiempo. Ahora por fin podrás ir a Chanakale y a otros sitios. Mamá, no estés triste.
No hace falta que disimules. No te preocupes más por mí. No llores más. Estaré bien con papá. Ya verás, en el cielo. Podré pasar mucho tiempo con él. Doctora Ilui... No llore. Fue bonito pensar que podría vivir aunque fuera solo media hora. Un milagro a Lee. Uno para ese niño. Ojalá pudiéramos hacer algo. Y no puedes hacer algo, por favor. Por favor. Osgul, ve con alguien a la cafetería, por favor. Alp, mira en recepción. Chicos, id a la parte de atrás, por favor. Buscamos una bolsa gris. Estad muy atentos. ¿Alguien ha visto algo? Bilal, Bilal. Mira en las entradas y salidas y en las grabaciones de seguridad. Hay que encontrar esa bolsa ya. Mirad muy bien. ¡Vamos! Nada en recepción. ¡Ah! Samet. Doctor, ¿qué pasa? Buscamos una bolsa gris. ¿La has visto? Ah, esa bolsa. La he visto. ¿Dónde está? Tranquilo, doctor. Se la entregué yo personalmente. ¿A quién? A su dueño, al señor Majid. ¿Dónde está ese loco? ¿Sigue en el hospital? No, doctor, no. Ya se fue. Samet, necesitamos que nos digas dónde está. ¿Dónde la has visto? Con la doctora Ilul. ¿Con Ilul? Sí, doctor. Van en el coche. Ilul iba a llevarle a casa. Bilal. Avísate que la bomba no está en el hospital, ¿de acuerdo? Sí, señor. Vamos. ¿Qué está pasando? Contesta. Alp. Oh, madre mía. No puede ser. No me da señal. La muerte es extraña, ¿no cree? Claro que usted estará acostumbrada, pero la gente normal no lo está. Incluso mis padres siguen vivos. Nunca creí que vería morir a mi hija, la verdad. Para todos nosotros también fue una gran pérdida. ¿De veras? Ese día perdimos a una amiga y también a un policía. La mató su paciente, ¿no es verdad? Pues seguro que usted toma pastillas para poder dormir por las noches. A veces paso días sin poder dormir. Pienso en mi hija. Pienso tanto en ella que creo que me acabaré volviendo loco. ¿Por qué le doy tantas vueltas? Es bastante difícil superar la pérdida de un ser querido. La pérdida es dura, pero no es eso. La muerte de mi hija ni siquiera salió en prensa. Eso es lo que la valoraron. Y eso es lo más triste. Dime, Ali. Ilul, ¿dónde estás? En el coche. ¿Qué pasa? ¿Estás con el padre de Melda? Sí. Escucha, Ilul.
Dentro de la bolsa hay una bomba. Tienes que alejarte de él ya. Eilul, ¿me has oído? Sal ahora mismo de ese coche, ¿entiendes? Cariño, ¿me oyes? Tienes que salir del coche. Vamos, aléjate de ahí, deprisa. ¿Qué pasa? ¿Se encuentra bien? ¿Hola? ¿Hola? Cariño, dime algo. Tienes que salir del coche, vamos. Ali. Ha dejado la bolsa y ha salido corriendo. Bien, ahora sal tú también del coche. Vamos, sal ya del coche. Corre y aléjate de ahí. Vale. Eilul, ¿qué está pasando? ¡Corre! ¿Hola? Cariño, ¿me oyes? Sal del coche, por favor, sal ya de tu coche. No puedo. Hola, Eilul. Eilul, no te oigo. Eilul, Eilul, ¿me oyes? Eilul. Vamos, doctora, vamos, vamos. No se escucha. ¿Hola, Eilul? ¿Hola? No puedo, Ali. ¿Cómo que no puedes? Eilul, te digo que salgas del coche ahora. ¡Sal del coche! ¡Vamos, sal! Por favor. Ali, la bomba estallará en solo 5 minutos. No tienen tiempo de salir huyendo. No puedo dejar esto aquí. Si explota la bomba, morirán todos. Eilul, te lo suplico, sal del coche, por favor. Por favor, te lo ruego, sal del coche, vamos. Aléjate del coche y aleja a la gente. La policía está avisada, ya los hemos llamado. Vamos, por favor. Ali, no hay tiempo, no hay tiempo. Eilul, te lo ruego, sal del coche. Vamos, dime algo, dime que estás saliendo ya. Dicen que ser un héroe tiene un precio. Quizás el precio sea demasiado alto. Ben kalendermeşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben kalendermeşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Saçları samur, gözleri mahmur. Biraz da şirin olsun. Sé que duele cada vez que escuchamos esto, pero lo diré de todas formas. Todos moriremos algún día. No podemos saber cómo o cuándo sucederá. Lo sabremos cuando llegue el momento. Pero hay decisiones que podemos tomar mientras vivimos. Podemos ser mejores personas, más fuertes, más compasivas. Más amables y altruistas. Me equivoqué, doctora. Mi error fue no deshacerme de usted. ¡Suéltela de una vez! ¡Suéltela! ¡Mi hija ha muerto por su culpa! ¡No! ¿Qué pasa ahí? ¡No! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Está loco! ¡Suéltela! ¡Mi hija ha muerto por su culpa! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Suéltela! ¡Cálmense! ¡Por lo que ha hecho! ¡Ya le basta! ¡No, basta! ¡Mando! ¡Pero señorita, qué está haciendo! ¡Señorita, cálmese! ¡Señor! ¡Esperen un momento! ¡Un momento! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Por favor! ¡Escúchenme! ¡Se va a arrepentir! ¡Aléjense de ahí! ¡Es muy peligroso! ¡Fue!
¡Suéltame! Vengan urgente, ha habido un atentado. Que alguien me ayude. Vale, tranquilo. Llamen a una ambulancia, por favor. Mi pierna. El cinturón, deme. Mi pierna, la he perdido. Vale, no es nada, señor. Vale, aguantará hasta que le llevemos al hospital. No es nada. Pronto le llevaremos al hospital, ¿de acuerdo? No es nada, cálmese. No se preocupe, tranquilo. La ambulancia está de camino, ¿de acuerdo? Disculpen, soy médica. Voy a ver. ¿Se pondrá bien? No tiene pulso. Chicos, aún no sabemos cuántos heridos van a traer, así que tenemos que estar preparados para lo peor, ¿vale? Sí, doctor. Vamos, Esma, vete a casa, te llamaré, ¿vale? En cuanto compruebe que Eilul está bien. Esma, no quiero discutir. Es mejor que te vayas, te llamaré en cuanto sepa algo, ¿vale? Te he dicho que cuando sepa que Eilul está bien, me iré. Esma, esto es urgencias, no una sala de espera. Esma, tiene razón. Van a venir los heridos ahora, no puedes estar aquí. Vete a casa. Alp, vamos, sube a tu habitación y descansa. Doctor, no me pida que me vaya en una urgencia como esta. Vale. Está bien. Pero no te esfuerces demasiado, ¿vale? Sí, doctor. Entendido. Bien. Vamos, Esma. Venga. Pero llámame. Tranquila. Insuficiencia respiratoria aguda. Las pupilas reaccionan lento. Se le paró el corazón en la ambulancia. ¿Cuánto lleváis con la reanimación? 12 minutos. 12 minutos. Samet, el estetoscopio. Sí, doctor. Estetoscopio. Está crítico. Su respiración es muy lenta. Sus pupilas no responden a la luz. Hay anisocoria. Hay que operarlo inmediatamente. Deprisa. Samet, es tuyo. De acuerdo, Alp. Deprisa, pero con cuidado. Ya estás con nosotros. ¿Cuál es el diagnóstico? La doctora ha atendido al paciente en la escena, doctor. ¿Dónde está la doctora? No lo sé. ¿Habéis utilizado electroshock? No, doctor. ¿Le habéis dado analgésicos? No, doctor. Por lo que veo, tiene cortes y quemaduras de primer grado.
Yo me encargo. Abran paso. Paso, paso, paso. Vamos, llevad al paciente a la zona roja. ¡Deprisa! ¿Hermana? Menos mal. Necesito sangre cero negativo urgentemente. Diles que traigan. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Pero tenemos que salvarlos. Los salvaremos, tranquila. Hay que llevar a la paciente a urgencias. Preparad sangre cero negativo. Olga, dame guantes. Eilul, nosotros nos ocupamos. Se salvará. Se salvará, pero déjanos a nosotros. El desfibrilador. Saca al caballero de aquí, por favor. No estoy bien. ¿Se pondrá bien? Tiene que salir. Muy joven, no se lo merece. Tiene que salvarse, pase lo que pase. No la dejará, se salvará. 200 julios. Vamos. Eilul, vamos. Yo lo haré. Vale. Atrás, deja el ambu y Beck. Uno, dos, tres. Sigue igual, vamos a probar otra vez. 270. Listo, doctor. Atrás. Uno, dos, tres. La paciente ha vuelto. Haremos la operación aquí. Ipek, trae la estación de anestesia portátil. Dile a las enfermeras del quirófano que traigan los equipos quirúrgicos, ¿vale? Vamos a necesitar mucha sangre. Venga, deprisa. Sí. Déjamelo a mí. Ofgul. ¡Intervenid, intervenid! ¿Sabéis si está aquí el malnacido que puso la bomba? No, doctor. Hubo un muerto en la explosión. Creo que es él. Mejórate pronto. Y no creas que somos gente que no entiende el amor. Yo también me enamoré de la madre de Esma, pero nosotros hicimos las cosas bien. Pero nosotros... No me interrumpas, escúchame. ¿Os parece un juego? ¿Poneros un anillo sin consultar a vuestros padres antes? ¿Os parece un juego? ¿Sois niños? Claro que no lo somos. No te metas. Tiene razón. Lo sé. Tengo razón. Primero tienes que hablar con tus padres y pedirles su aprobación. Mi hija no está sola. Queremos saber que estará bien. Sí, señor. Bien, ya he terminado contigo. Ahora llama a tu padre. Hablaré con él. Disculpe. ¿También estás sordo o qué te pasa? Digo que llames a tu padre. Si Esma quiere quedarse aquí y casarse contigo, primero debo hablar con tu padre y conocerlo. Quiero saber quién eres, qué haces. Vamos, hijo, llámalo. Dime, Alf. Buenas noches, digo, papá. Papá. ¿Qué estás diciendo, hijo? Papá, hay alguien que quiere hablar contigo. Bien, ¿y quién quiere hablar conmigo? Buenas noches, señor. Soy el director Nejati Sanjak. Soy el padre de Esma. Necesito hablar con usted urgentemente. Señor Nejati, buenas noches. Por supuesto, hablemos.
¿De qué se trata, señor? ¿De qué va a ser? De lo que hacen nuestros hijos. No me parece bien que los niños hayan acordado casarse sin preguntarnos. De acuerdo. Por supuesto, a mí tampoco me parece bien, señor Neyati. Reunámonos y hablemos. Veo que estamos de acuerdo. ¿Le viene bien mañana? Podemos vernos en la cafetería de mi hija. Estupendo. Le veo mañana en la cafetería de su hija. Vendrán los niños. Hasta mañana. Hasta mañana, señor. ¿Los niños? ¿De qué niños hablas? Oh, ¿mi princesa guerrera se ha despertado? No te burles de mí. ¿De qué niños hablas, eh? Hemos tenido un hijo mientras dormías. ¿Qué dices, chalado? ¿Chalado? Muy bien. Resulta que a partir de ahora tenemos un hijo encantador. Está en los 20. Es alto y muy guapo. Y es doctor. Se llama Alp. No entiendo nada. Alp está tramando algo. Acabo de hablar con el padre de Esma por teléfono. ¿Con el señor Neyati? Sí. Alp le ha dicho que soy su padre. Hemos hablado, pero no me ha reconocido. ¿En qué lío se ha metido este chico ahora? No lo sé, pero lo sabremos. En fin, ya queda menos para llegar. ¿A dónde me estás llevando en realidad? Estamos huyendo. Por fin te he secuestrado. Vaya, el momento perfecto. Mira, yo creo que el mejor momento es cuando te apetece. Por supuesto. Anota la frase, es bonita. Mira, no te puedes ni poner de pie por el cansancio. Te has desmayado en el hospital. Te has quedado dormida en el coche. Has estado media hora delirando y es el momento perfecto. Además, el hospital va bien. Pacientes estables. Todo controlado. No creo que haya más desastres. O eso espero. Así que aprovechemos. Disfrutemos de la noche, ¿te parece? Pero, Alp, ¿qué has hecho? El hospital te ha afectado al cerebro. Has convertido a Ali Asaf en tu padre. ¿Yo qué sé, Esma? Me entró el pánico y Ali Asaf es lo más parecido a una figura paterna. Mañana entrarás en pánico. Mi padre conoce al doctor Ali Asaf. ¿Qué? No me lo puedo creer. Ya, y yo no te creo a ti. Vale, no te pongas así, Esma. ¿Qué hago? Ya está hecho. Mañana lo solucionaremos. ¿Qué más puedo hacer? Esma, ¿dónde está el café, cariño? Sí, papi, ya lo llevo. Vete. Vete. Me está empezando a gustar esta situación. Ya lo veo. Somos como una familia. ¿Qué me dices? ¿Adelantamos la fecha de la boda? Vayamos al registro mañana. Sí, claro. ¿Qué? ¿Por qué no? Tenemos los anillos y el vestido de novia. Ya está todo. Elul. Estaba tan asustado. La espera en el hospital sin saber nada me estaba matando. Me imaginé una vida sin ti. Solo de pensarlo me duele el corazón. Siempre estaré a tu lado, ¿de acuerdo? Siempre estarás a mi lado. Siempre juntos. Los dos. Te quiero muchísimo, Elul. Soy muy afortunado. Pero no sigamos pasando frío, ¿no? Sí. Adelante. Ah, ¿dónde está mi móvil? ¿No lo tienes tú? Creo que está en el coche. Entra tú y ahora voy, ¿vale?
Todo esto es para ti, Ali Asaf. Como en los viejos tiempos. Sé que tú tampoco lo has olvidado. Buen provecho, Nazli. Lo tenía en el bolsillo de la chaqueta. Mira si estoy emocionado. ¿Y esto? Lo solemos llamar sorpresa. ¿Te gusta? ¿Una sorpresa? ¿En qué momento lo has preparado? Bueno, lo hice cuando no estabas. ¿Te gusta o no? Claro. Me encanta. Has hecho todos mis platos favoritos. ¿Cómo lo has sabido? Lo adiviné, creo. ¿Con unos huevos no te habría bastado? ¿Huevos? Pues si lo pienso... A ver, siempre llego a casa muy cansado y hambriento. Solo con huevos me quedaría con un poco de hambre. Así que te habrías quejado. ¿Cómo me voy a quejar por eso? Dime, con verte sentada en la mesa conmigo me basta. Ali, no lo he preparado yo. ¿Lo del ascensor? Lo sé. No lo hiciste tú porque no es tu estilo en absoluto. Bueno, no es nuestro estilo, pero... ¿Qué más da? Fue increíble. Lo disfruté y no dije nada. Venga, disfrutemos de toda esta comida, ¿vale? Voy a ir a por algo de beber. Y lo celebramos. ¿Qué crees que estás haciendo? Quería darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. ¿Las gracias? ¿Qué gracias? ¿Qué dices? ¿Me estás tomando el pelo? Sí, he hecho algo malo. ¡Claro que lo has hecho! ¿Cómo se te ocurre entrar en mi casa sin permiso? ¿De dónde has sacado el derecho? Vamos, ¿no vienes? ¡Ya voy, cielo! ¡Ya voy! Está bien, tienes razón. Lo siento. ¿Puedo ir a tu casa y hablamos? Estoy aquí fuera. ¿Estás fuera? Sí, puedo ir ahora. Hablemos, ¿vale? Quieta, quieta. Quédate. Ahora me acerco. Ya estoy. Ya estoy. ¿Y? ¿No lo íbamos a celebrar? No queda bebida. Voy a comprar y vuelvo. No te preocupes, ven, siéntate. Cariño, serán 5 minutos, ¿vale? Lo siento. Llego un poco tarde, pero no había lo que buscaba en la tienda de la esquina. Así que... me he alejado. Pero he encontrado algo mejor. Vale. ¿Eilul? ¿Qué estaba haciendo Eilul allí? No tengo ni idea. Es tu hermana. Debería saber por qué aparece en los lugares más insospechados. Pues no lo sé. Nunca se sabe. ¿Qué ha pasado? Varón de 35 años. Presenta múltiples heridas en la zona del pecho. Glasgow 12.
Presiona 90. ¿Cómo ha ocurrido? Intentó extraer la pieza que tenía clavada en la carótida él mismo. ¿Le diste algún analgésico? 5 miligramos de morfina. También le he dado un litro de isotónico por el camino, pero ha perdido mucha sangre. Eso no ayudará. Es suficiente. Ponlo en la camilla. Cariño, ¿estás arriba? ¿A dónde ha ido? Que no me haya visto con Nasli. Por favor, no te vayas por eso. Disculpe. Es el móvil de la doctora. Se ha dejado el bolso en la ambulancia. Vale, yo me encargo. Doctor, dígame. Soy Ozgul. ¿Ozgul? Ozgul, ¿por qué tienes tú su móvil? ¿Eilul está allí? Sí, doctor. Está examinando a un paciente. ¿Cómo ha llegado allí? Con el paciente en la ambulancia, doctor. Entiendo. De acuerdo. Buenas noches. Es la arteria que envía la sangre al brazo. Tenemos que operarlo. Hay que extraerle el cristal. Doctor, si se lo extraemos, el paciente morirá por la hemorragia. Estamos aquí para intentar encontrar otra forma de salvarle la vida, ¿entiende? Tienes razón. Interesante. Señor Sinan, ¿quería verme? Ven, ven. Me gustaría saber qué opinas. ¿Puedes mirarlo? Hay muchas partículas secundarias junto a la parte principal. Es casi imposible apreciar los detalles. Hay una forma. Podemos probar el TAC 3D. Obtendríamos imágenes, pero en 3 dimensiones. En Estados Unidos lo utilicé en las cirugías cerebrales. Podemos ver los puntos quirúrgicos desde cualquier ángulo. Así veremos lo que pasa en el interior. Nunca lo he intentado en esta zona, pero puedo hacerlo. Funcionará. Yo voy a organizarlo. Buenas noches, chicos. ¿Era el señor Sinan? Vaya, vaya. Parece otro. Tienen que haberlo reprogramado, seguro. ¿Su padre le habrá gritado? Sí, sí. El señor Suleimán le ha echado una bronca. Le habrá dicho que se lleve bien con sus compañeros. Me encantaría poder examinarle el cerebro. En fin, me voy al quirófano. En fin, pues yo te seguiré. ¿Y tú qué opinas de Sinan? No es el Sinan que todos conocemos. Pero no sé si eso es bueno o es malo. Bromas aparte, algo le está pasando al señor Sinan. Es extraño, pero mejor. Ya lo veremos. Espera. Quiero decirte algo. ¿Qué? Como vas a entrar a quirófano, me quedo y espero a que salgas, ¿vale? ¿Por qué? Vete a casa, ¿por qué me esperas? Por eso mismo. Quiero que vengas a casa. La cena se ha quedado a medias. Seguiremos con ella y descansaremos juntos. No, mejor seguimos otra noche. Estoy muy cansada y la operación llevará su tiempo. Se hará muy tarde. No voy a aceptar un no por respuesta, ¿vale? Tienes razón. Vete a casa y descansa tú también. Ya seguiremos luego. Yo visitaré a Alp. Debo cumplir con mis obligaciones. Bien, buen plan. Recuérdamelo. Tienes que contarme el tema de la paternidad. No he podido hablar con Esma. No sé nada. Lo haré, descuida. Hasta mañana. Buena suerte. Genial, vine con la ambulancia.
¡Hey, Lulerdem! Te juro que no me lo puedo creer. ¿Qué llevas ahí? Flores. Ali, ¿qué haces? No te burles de mí. Te queda muy bien. Déjatela. Las flores te las iba a dar anoche en mi casa. Quería darte una sorpresa, pero cuando llegué no estabas. Como no podías venir a las flores, te he traído las flores a ti. Aunque la idea de las flores es mía, la camioneta no. Sin duda nadie ama como Aliasaf. ¿Nadie ama como Aliasaf? ¿Eso piensas? Sí. Nadie en el mundo puede amarme como tú. Bien. ¿Te acerco a casa? ¿En serio? Claro. ¿Con esto? Así es. No sé. ¿Qué tiene de malo? Bien, vale. ¿Nos vamos? Me siento. ¡Listo! ¡Podemos irnos! Biter sandın, geçer sandın, sonu kıyamet, kaçılmaz. Bienvenida, Eylül. Toma asiento. Gracias. Te estábamos esperando. La razón por la que os he llamado es muy triste. Me entristece enormemente tener que hablar así de mi propio hijo. Pero no tengo elección. ¿De qué se trata, señor? De Sinan. Desde que murió Bahar, no ha conseguido recomponerse. Cada día está más desequilibrado. ¿Estás seguro de eso? ¿Crees que no conozco a mi hijo después de todos estos años? Creo que se equivoca. De hecho, últimamente le veo más calmado que nunca. Concuerdo. Se le ve muy interesado y servicial. ¿Y por qué será? ¿Porque le caéis bien? Dejad que responda. Esta es toda la medicación que toma Sinan. No hace falta que os diga qué clase de medicamentos son. Estos son todos los informes que ha redactado el personal que ha tratado recientemente a Sinan. De acuerdo con ellos, sufre un trastorno negativista desafiante, además de déficit de atención. Y tú has sido testigo de ello personalmente. Ya viste lo que pasó anoche en el quirófano.
No puedo firmar esta decisión. Pero aquí están todos los informes. Informes que ha redactado usted. Es cierto. Estoy de acuerdo con Eylul. Sí, tenemos nuestras diferencias con el señor Sinan. Pero no podemos tomar una decisión sobre un compañero tan a la ligera. Prestaremos más atención a su comportamiento. Lo mantendremos bajo control. Pero de momento no hay razones suficientes para despedirlo. Estoy de acuerdo. Que tenga un buen día. Señorita Eylul. Dígame. Pensaba que tú especialmente reaccionarías de otra manera. Me sorprende. No entiendo. Bueno, por lo que le pasó a tu abuela. Usted no me conoce, señor Suleiman. Lo que hay entre su hijo y yo es una cosa. Calumniar a un compañero y despedirlo es otra muy diferente. Sí, debemos irnos. No le haga eso a su hijo. Puedo creer que sea un hombre tan cruel. Yo que pensaba que Sinan era malo. Bueno, ya sabemos de quién ha aprendido a ser tan frío con los demás. Mira, si alguien me hubiera dicho que sentiría pena por Sinan, no me lo habría creído. Si le hace esto a su hijo, ¿quién sabe lo que nos hará a nosotros? En realidad no me sorprende, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Te parece normal que un padre le haga algo así a su hijo? ¿De verdad te parece normal? No. No me sorprende el mal que le está haciendo un padre a su hijo, sino el mal que hace la codicia de poder. ¿Te refieres a la lucha de tronos? Sí, exacto. Y si existe tal trono, los padres matarán a los hijos y los hijos a los padres. Todo tiene un precio. ¿Y las acciones que me ha dejado tu padre? ¿Tendrán también un precio? ¿De dónde sacas eso? No lo sé. Me ha venido a la mente mientras hablabas. Mira, las acciones, el precio, Sinan, Suleiman, no quiero nada de eso en nuestras vidas, por favor. Entonces vámonos. ¿A dónde? Ven. Ya lo verás. Ali, no me hagas ponerme kaftán, por favor, te lo pido. No quiero ninguna fiesta. ¿No quieres seguir la tradición? Oh, ni hablar, Ali, no quiero ni hablar. No malgastes saliva, anda. Hablé con Esma y me convenció para hacerlo, así que no hay vuelta atrás. Habrá kaftán y henna para celebrar la noche. Mira, haremos todo lo que me pidas, ¿vale? Me parece bien que organices la boda en un día. Pero la henna y el kaftán es ir demasiado lejos. Una fiesta no es ir demasiado lejos. Relájate, nos lo pasaremos bien. Ya verás. Mira, soy moderno, pero no olvido las tradiciones. Sus tradiciones, ¿no? Entonces haz tú mismo el kaftán y me lo pondré encantada. Ya tengo el velo. Es broma. Eylul Erdem. Tengo todo controlado. Quédate con eso. Vamos. Vale. ¿Qué demonios hace? Me estoy echando a un lado. ¿Por qué no pasa? No entiendo qué está haciendo. Quiere adelantar. Le estoy dejando pasar. ¿Qué está haciendo? No sé qué está haciendo, pero es ridículo. Vamos.
Vamos, sal de una vez. Mi Eilul. Mi querida amiga. Mi dulce bollito. Vamos. Te están esperando todos abajo y aún tenemos que prepararnos. Eilul, ya está bien. No seas ridícula. ¡Vamos! Hermana. ¿Hermana? Chicas, no puedo ponérmelo. Este vestido no es para mí. Ya sabemos que no es para ti. Pero te están esperando. ¿No vas a salir? No me lo voy a poner. ¿Aliasov lleva algo? Pues está haciendo algo. Si sales, verás la sorpresa. Si no, tú te lo pierdes. Mira que te gusta ser cabezona. Está bien, lo haré, pero no os quedéis ahí. Dejadme sola 2 minutos o cancelo la boda ahora. Oh, ¿pero qué dices? No voy a cancelarla, pero marchaos. Uf, mira que es pesada. Hermana, ¿recuerdas lo que nos decía la abuela? Una mujer, antes de casarse, celebra la noche de henna. Debe ponerse un kaftán y pintarse las manos. ¿Te acuerdas? Además, nos enseñó a bailar. ¿Lo hizo para nada? Fue hace mucho. Ya no me acuerdo de eso. Voy a sacar el genio de la abuela. O sales o cojo una rama y te saco a golpes. Vamos, hermana, sal de una vez. Hermana, vamos, abre la puerta ahora. Último aviso, ¿eh? Eilul. Eilul, sal, por favor. Eilul. Venga. ¿Dónde demonios están? Doctor, ya sabe que las chicas tardan en arreglarse. Ah, ¿y si echamos un vistazo? No. No hace falta. Mira, llevo muchos años esperándola para este día. Puedo aguantar. Doctor Aliasov, le han traído un paquete antes. Un regalo de bodas. ¿Un regalo? Sí, sí. ¿De bodas? Dios, la noticia ha corrido como la pólvora. Tenga. Ya vienen. Doctora Eilul. Música, música, música. Tutuklu kaldım.
fin están juntos. La boda del año. ¿No me quieres a tu lado, Eilul? No quiero. No vuelvas a acercarte a mí. Yerici han dolar.
ayudaré, Ilul. El hombre que llegó a mi vida la convirtió en un cuento de hadas. Me despertó en una terrible pesadilla cuando se fue. Señor Sadik, me preguntaba si no deberíamos haber dejado las mangas un poco más largas. ¿Qué piensa usted? Puede que cuando baile se queden un poco cortas. Estás preciosa, Ilul. ¿Qué es esto? ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis tan felices todos? Oh, señor Genis, ven aquí, por favor. Tenemos una noche de reunión apasionante. Está siendo un poco lenta, pero mejorará. Voy a dejar esto aquí, doctor. Déjalo. La comodidad importa. Ah, ¿te has encargado de lo que te mandé? Lo tengo todo, doctor. Muy bien hecho. Déjame echarle un último vistazo a nuestra pareja feliz. ¿Tiene que pasar esto en este maravilloso día? Debería haber sabido que haría esto. ¿Qué vamos a hacer ahora?
He estado observando y creo que solo lo envió a nosotros. Es que, ¿qué es esto? Se me está revolviendo el estómago. Vale, vamos a calmarnos. Es de un número oculto. Y justo lo ha mandado hoy. No sé quién la habrá mandado, pero voy a matar a Nasli. ¿Y no le vas a decir nada a Aliasaf? Porque él la ha besado también. Estoy muy enfadada con él. ¿Cómo le ha podido hacer eso a mi hermano? Tranquilizaos de una vez. No es lo que parece. Yo lo vi. ¿Y cómo es posible que lo vieras? ¿Acaso importa dónde lo vi o cómo lo vi? Lo he visto y punto. No es lo que pensáis. Aliasaf no tiene la culpa. ¿Cómo? ¿Aliasaf no la está besando? Ah, el doctor Ali no engañaría a la doctora Ilul ni aunque se acabara el mundo. Por eso no me fiaba de la foto desde el principio. Yo tampoco me creía la foto, no me parecía verdad desde el principio. Bueno, no sabemos lo que va a creer Ilul cuando la vea. Es verdad, Ilul. Le habrá enviado la foto a ella también. Ah. Esma, yo me encargo. Sujeta. En la habitación. Es que no me parece bien que en este día te encierres sola en la habitación. Te estamos esperando todos abajo. Ah, yo cojo el móvil. Voy a llamar a Nehir para ver cómo está. Déjame llamar. Esa mujer es fuerte. Me hablaste de ella, por eso sé quién es. Seguro que está bien. Deja el trabajo ahora. Desconéctate. Yo te guardo el móvil. Dámelo. Uy, ¿qué haces, Esma? Lo estoy haciendo todo por tu bien, querida amiga. ¡Qué bonitas! Estas manos tan bonitas no son para sujetar el móvil. Yo lo haré por ti. Te has vuelto completamente loca. Sí, me he vuelto loca. Creo que me estoy volviendo loquísima. Pero bueno, nos vamos ya, porque tu henna está lista. ¿Tenemos que hacerlo? Mira, no quiero que te quejes, pero voy a quitarme esto y voy a ponerme algo más cómodo. No, no, no me voy a quejar. Tú relájate. Adiós. ¿Cuál será su contraseña? Esma, ¿cómo vas tú? ¿En qué contesto? En el de cómo estás. ¿Te va bien todo? Parece que quieres decirme algo. ¿Qué es? ¿Estás ilusionada porque nos vamos a casar? Estoy muy ilusionada, claro. Estoy tan, tan ilusionada. Muy ilusionada. Es que el día de hoy no es lo que hemos soñado durante años. No. ¿Sí? Por mi parte, sí. Os imagino a Aliasaf y a ti para siempre en las buenas y en las malas. Y mucho, mucho amor, 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 amor. ¿Hemos hecho realidad tus sueños? Sí, sí. ¡Qué tonta eres! ¡Qué tonta! Ay, amiga. Me voy. Afortunado soy. El vestido te queda perfectamente. Estás preciosa.
una gran noche. Este es nuestro sueño. No despertemos nunca. No estropeemos el sueño. Aquí reunidos para unir el matrimonio a esta pareja. Que paséis una buena velada. Que esta bonita pareja sea feliz eternamente y que disfruten de su matrimonio para toda la vida. Durará mucho de todas formas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo tú? No me toques, déjame entrar. No entrarás mientras yo esté aquí. No te enfrentes a mí, te vas a arrepentir. Oh, pero qué miedo. Lo vas a lamentar, te advierto que te vas a arrepentir. Ya lo hablaremos otro día. Pero ahora te vas a ir de aquí. ¡Piérdete! ¡Fuera! ¡Adiós!
Entonces Eylul Erdem, ¿aceptas a Eliasaf como esposo para vivir juntos en matrimonio, amarlo, respetarlo y cuidarlo hasta que la muerte os separe? ¡Si quiero! ¡Sí! Nada importante. Te lo has perdido. No. Entonces, Eliasaf Denizoglu, ¿aceptas a Eylul Erdem como esposa para vivir juntos en matrimonio, amarla, respetarla y cuidarla hasta que la muerte os separe? ¡Sí quiero! ¡Claro que sí! ¡Bravo! Como testigos también habéis presenciado que han aceptado mutuamente ser cónyuges. ¿Daréis testimonio si es necesario? ¿Lo haremos? Sí, lo haremos. Aquí son muy monos. Finalmente, por la autoridad que me ha conferido la ley civil y el alcalde, delante de todos os declaro marido y mujer. Gracias.